El buen Stani y Frantástica. Oye, ¿nunca te conté la historia en la que mi cabeza se atoró en un barandal? 196 veces. De hecho, ¿por qué no te la cuento yo? Tenías 8 años y tu cabeza se atoró en el barandal de la escalera. Tu madre enmantequilló tus orejas y te liberó. Por eso hasta hoy siempre llevas una barra de mantequilla en tu bolso. ¿Sí? Esa es la historia del barandal. ¡No puede ser! ¿Así va a ser nuestra vida? ¿Solo tú y yo contándonos uno al otro la misma historia una y otra vez? Di una palabra y saltaremos al pozo del suicidio. Sí, ¿les gustaría que saltáramos ahí o no? ¿Quieren mi mano? ¿Quieren este dedo? ¿Eh? Es mejor que no los provoques. Hola amigos, bienvenidos a otra video reacción más al canal. Yo les traigo un excelente capítulo, otro para reaccionar de American Dad. Como me está gustando mucho esta serie y trata de que Francis y Stan tratando de ser amigos, ¿no? Ustedes saben que es un poco torpe ellos haciendo amigos, por alguna razón no tienen casa y tampoco vecinos estables, ¿no? A comparación de padre familia. Sigamos sin antes recordarles que apareceré a mitad de pantalla, pues, reaccionando para cumplir con las políticas de YouTube. Ahora sí, pues, sigamos familia. Gané entradas para el nuevo show del Cirque du Soleil, Cirque du Soleil Moonfry. ¡Ah, he oído de ese! Unas actrices fornidas se atoran en un refrigerador y tienen que salir bailando. ¡Excelente! Se oye como algo que hacer, dame eso. ¡Oiga, no pueden hacer esto! ¡Creo que sí! ¿Quién tiene cocodrilo en su casa? ¡Ay, mira, son cuatro! ¡Podemos invitar a otra pareja! ¿Qué tal Gary y Lisa? Él me cae bien, pero a ella la odio. ¿Qué tal Teddy, linda? Ella sí, pero a él lo odio. ¿Greg y Terry? ¿Nos caen bien? Hola, soy Francine. Tenemos entradas extra para el show el jueves. Está bien, gracias. ¿Qué crees, Stan? Nos odian. Ya lo noté. ¿Por qué pagar $10 por algodón de azúcar viejo y duro cuando puede tenerlo recién hecho cuando usted quiera? Con el disparador de algodón de azúcar, pueden tener perfección portátil en la palma de su mano. ¡Lo quiero! Oiga, quiero ordenar un disparador de algodón de azúcar. ¡Nos vamos a divertir mucho con esto! ¿Qué vas a hacer con un disparador portátil de algodón de azúcar? Vives en una pecera, no necesitas nada portátil. No, aquí estoy, me burlaba de mi estúpido amigo. Últimos 4 dígitos, 5664, expira 812. Sí, Greg Corbin. Gracias. Robé una tarjeta de crédito del buzón de Greg y Terry. En tanto no cargue más de $40, no se enterarán. Recibirán la cuenta y dirán algo así. Cielo, ¿gastaste $14.99 en un lugar llamado Empresa CSS? ¿Es una nueva vinatería en la calle Group? Tal vez. También compré un par de mantequilleras en eBay. Podría ser eso. Y no olvides ese que venía envuelto en papel café. Átame con un cordón, porque era mi cosa favorita. Después de eso lo hacen sobre la estufa, Viking, y olvidan el cargo. Se irán a dormir solos. Llegaremos tarde. ¿Dónde tienen que estar, que es más importante que darme un beso en la frente? Tu madre y yo iremos a ser amigos. Yo te besaré en la frente, ¿sí? Ya pasó. Pero qué tronco de beso ese. A chupar el cerebro. Con razón le dicen que chupan cerebro los alienígenas. Una pareja de la que podríamos ser amigos. Oigan, mi esposa y yo tenemos el mismo juego de... ¡Oh, no, no! ¡No puede ser! ¡Son horribles! Stan, ¿no vas a presentarme tú? ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Jake! Se ven tan lindos jugando, ¿o no? ¿Cuál es el suyo? El número 12. Ese es nuestro hijo. Quise decir el número 21. ¿El niño de color? Sí, mi esposa me engañó. En fin, ¿quieren ir a comer algo? Qué mala compañía, güey. Bueno, vendí las entradas extra. Es increíble que no tengamos una pareja amiga. Es increíble que en este lugar no vendan alcohol. ¿Qué? Al que le vendí las entradas. Me alegra que tuvieran esas entradas. Mi esposa y yo teníamos curiosidad respecto a este show. Oigan, trajimos margaritas. ¿Les gustaría una? Es increíble que no vendan alcohol. ¡Eso decíamos! ¡Es cierto! Son una pareja. Son perfectos. ¡Ay, codeaste mi pupi! Perdón. Está bien.
¡Odio el negocio de las malteadas! ¡Los niños ya no van ahí! Ah, ¿quién mató a las ciudades pequeñas? Celulares, textos y blogs lo hicieron. Recuerdo aquellos días en que Twitter era solo otra palabra para un castor que vivía en el arroyo. ¡Ánimo! ¡Llegó el disparador de algodón de azúcar! ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Dámelo, dámelo! ¿Qué le pasa? ¡No funciona! ¡Esta cosa es una basura! ¡Dame mi cubo de tiza! Escribiré algunas blasfemias en la entrada para desahogarme. ¡Esperen! ¡Hagan los responsables de su producto defectuoso! ¡Sí! ¡No pueden estafarnos así! ¡No somos crédulos! Gracias por llamar a Empresas CCS. Su tiempo de espera estimado es de 2 semanas. ¿Qué? ¡Olvídenlo! ¡No cuelgues! Pero qué carones son estos manes, ¿sabes? Buscando devolver algo sin ni siquiera lo pagaron. Al contrario, se van a dar cuenta. Si cuelgas, ellos ganan. No seré un perdedor. Me quedaré en este teléfono el tiempo necesario. Steve, trae el pañal que uso cuando como comida hindú. Estuvo atorada en el barandal 3 días. Y hasta hoy siempre llevo una barra de mantequilla en mi bolsa. ¡Ya lo veo! ¡Qué idea tan increíble! ¡Shh! ¡Por favor! Oye, ocúpate de tus asuntos. Mis amigos narran una historia. ¿Oíste eso? ¡Dijo amigos! ¡Y llamó historias a mis divagaciones! Veo que esto va a terminar raro. No sé si llamarán. Tal vez deberíamos llamarlos. No, pareceríamos ansiosos. ¡Son ellos! ¡No juegan! Hola, chicos. ¿Quieren que vayamos a cenar? ¡Excelente idea! 8:30, es un poco tarde. Está bien, di que sí, sí. ¡Nos encantaría! ¡Está bien, hasta entonces! ¡Lo hicimos! ¡Tenemos una verdadera cita doble! ¡Ay, qué voy a usar! Tal vez este traje azul con camisa blanca y corbata negra. Sí, eso es. Algo diferente. Se los aseguro, siempre es divertido. Tienes razón, no puedes ver a un hombre golpeado en la entrepierna sin reírte. Wow. No saben cuánto nos alegra haberlos encontrado. Los últimos que conocimos eran tan aburridos. Bueno, es porque eran ancianos. Tenían como 40. ¿40? ¿Qué son de esa aldea donde viven para siempre? ¡40! Voy a cumplir 30 y estoy espantada. Ay, gracias al cielo no tengo que pensar en eso por otros 15 años. ¡Ay! ¡Mi horario! ¿Qué hora es? ¿Puedes dejarme en la pista de patinaje? Ahí es donde papá cree que estoy. Tranquila, no exageres. Lo que realmente nos hará sentir mayores es tener hijos. Cruz, no te escucho. Y les aseguro que usamos doble anticonceptivo, condón y espermicida. No queremos hijos en mucho tiempo. ¿Cómo así espermicida? Es la primera vez que escucho esa cosa. Porro, caramba, ya tienen 30 años, que procuren ya, ¿no? Tienen 40, me parecen más jóvenes que esto, que están que celebrando. Así. Es bueno ser joven sin hijos. ¡Matamos, niños! ¡Que no exageres! Oigan, solo es medianoche. ¿Qué tal otra botella, eh? ¡Vayamos a un club nocturno! Oye, ¿no estás cansado, sí? ¡No, no! ¡Para nada! Sí, despiertos y listos para festejar. ¿Jugamos botella? ¡Bien hecho, señor! Esta noche como postre tenemos higos y dátiles. Ambos en salsa dulce de yogurt. Como en toda la comida étnica, los postres son decepcionantes. ¿Qué tiene que ver eso? Todo tranquilo. Nadie morirá en Chicago esta noche. ¡Ah! ¡Mira, están gente en la cocina! Tuvimos la mejor... ¡Ay, se cayó el pan! ¡Tuvimos la mejor cena! ¡Me encanta! ¡Las 3 de la mañana y están ebrios! Tu cabeza sí que está muy rara. Es tan bulbosa. ¡Qué cariñoso! ¡Qué bulbosa! ¡Au! ¡Los necesito! ¡Los muy inteligentes! ¡Está inteligente! ¡Oh! ¡Miren los ojos! ¡Macarrones con queso! ¡Quiero macarrones con queso! ¡Sí, hay que hacer muchos! ¡Ay! ¿Qué está? ¿Y esto qué? ¿No estuvimos bebiendo? ¿Qué pasó? Se desmayaron haciendo macarrones con queso. ¿Por qué no apagaron la estufa? Se rieron de mi cabeza. Arruinaron un caso. Ya estarán felices. Hola, ¿lista para nuestro día de madre e hija? ¿De qué estás hablando?
hablando? De anoche. Entraste a mi habitación y me despertaste. Dijiste que yo era lo más precioso en tu vida y que querías que fuéramos amigas y que te llamara Francine. Dijiste que pasaríamos el día divirtiéndonos. Ay, no. No. Pero quedaron bien pedos estos, ¿no? Pobrecita, ilusionó a la hija. Qué mala madre no aguantan los trajines de unos jóvenes. A todo eso. Hola. Hola, ¿están listos? ¿Qué? Para escalar rocas. Sí, lo dijimos anoche. Salgan, estamos afuera. Quieren que vayamos a escalar rocas. Nosotros no tenemos equipo, ni tampoco... No hay problema, nosotros sí. Oigan, si necesitan unos minutos, pasaremos y haremos mimosas. ¡No! ¡Saldremos ahora! Sam, no puedo. Me siento como el tatuaje en la boob izquierda de Aida Turturro. Me siento asquerosa. ¡Es la hermana de Tony Soprano! Oh, pero son Tom y Cammy, la mejor pareja que hemos conocido. Si los perdemos, seremos tú y yo y la historia del barandal. Está bien. Está bien. ¡Hay que hacerlo! Encantador. Vómito rosado, ¿ves? ¡Francine! ¡Amigos Tani! ¡Fantástica! ¡Suban! ¡La vista es increíble! ¿Oíste eso? ¡Nos dieron sobrenombres! El único sobrenombre que tuve fue en octavo grado. Me llamaban Stana Frank porque siempre me escondía a escribir mi diario. ¡Necesito ese sobrenombre, Francine! ¡Ahora mueve tu trasero! ¡Astaña, a mí nos alegra haberlos conocido! ¿Quieren tomar unas cervezas? A ver si aquí hay yardas. ¡Mamá! Los estaba buscando. No hay comida en la casa y Roger y yo esperamos que nos contesten. ¡Tengo hambre! Solo toma $20 de mi bolso y por favor, lárgate. Hay 37 variedades en esta taberna. ¡Gitano! ¡Ah! ¡Mami! Hay un problema de gitanos en el centro del Langley. ¡Me llaman mami y tratan de causar compasión! Ey, no, ¿cómo lo van a hacer? Son hijos, se pasan de piña. Por razón son bien raros, dicen por ahí, no quieren de amigos esto, Fransástica y Stani. ¿Por qué, mami? ¡Soy una parte de ti! Hola, chicos, nos alegra que sugirieran un trote tranquilo. ¿Hay alguna pista o algo así? ¿No conocen la carrera libre? ¡Les gustará! ¡Ya! What the fuck? Escucha, de ninguna forma voy a... Wow. ¿Quién la ve? ¡Qué parada! ¿Miren cómo se...? ¡Están! ¡Francine! No. ¡Mi filtro solar! Ah, sí. Sí, linda carrera libre. Buena carrera. Oye, ¿ese es tu hueso? Sí, una fractura expuesta se siente bien después del ejercicio. Es bueno para orear los huesos. Así pasa cuando te fracturas, no sientes nada al principio, ¿eh? Así le pasó a un compañero. Se fracturó y él mismo se veía y se movía el brazo y wow, esto que es gelatina. Voy a descansar aquí a recuperar el aliento y a entrar en shock y los veré en el bar Tiki. ¡Tráelo, perrito! ¡Ah! ¡Ese no es tu hueso, tonto! ¿Quién es un tontuelo? Está bien, es amigable. No. ¡Qué feo! ¡Feo! Gracias por llamar a Empresas CCS. Si sabe a qué departamento quiere hablar, por favor dígalo ahora.
¡Facturación! ¿Acaso dijo Fátima Sion? ¡No! ¡Dije facturación! Transfiriéndolo con Fátima Sion. ¿Hola? ¡No, malditos! ¿Por qué todos los que llaman siempre dicen eso? Bueno, no decepcionaré a mis amigos. Con esto basta. ¡Hola! ¿Quiere transferirme a servicio a clientes? ¡Qué cosa rara! Escuche, tenemos que controlarnos. ¡Los veremos! Seguro, no vieron aquí el sonido. Pero qué malo lo empresario es esto, ¿no? Transfiriéndola a una ancianita que no tiene nada que ver. ¡En 20 minutos! Está bien, sí podemos hacerlo. ¿Estás lista? ¡Estoy lista! Nos alegra que nos acompañen a almorzar. ¡Un placer! ¡Sí! ¡Más alcohol! Tommy y yo tenemos una idea de un viaje para los cuatro. Hay un glaciar vertical en Alaska en el que se puede esquiar. Es un reto fantástico. Como 30% de quienes lo intentan mueren, pero son viejos. ¡Qué gran idea! ¡Estupendo! ¡Corramos a la barra de omelets! No podemos ir. Nunca, esto ha ido demasiado lejos. Y agitados. Extraño tener más de 40. Pero si no les seguimos el paso, los perderemos. Tal vez no podamos seguirles el paso, pero podemos tranquilizarlos. Saboteamos sus anticonceptivos y le damos a Tom. Ya van a hacer locura, que por esa razón no tienen amigos de estos dos. Y a Cami, el regalo de una responsabilidad para toda la vida. Tenemos 45 minutos antes de que vuelvan de su triatlón de medianoche. ¡Qué asco de pasatiempo! ¡Los condones! ¡Tengo el espermicida! Oye, entiendo que si Tommy y Cami tienen un hijo, tendrán que tranquilizarse como nosotros. Pero, ¿no sabemos si conservarán al bebé? No van a abortarlo. Porque son increíbles. Porque tengo que mirar la cámara. Tom Tom, cameo, prueben el vino. De hecho, tenemos una noticia. ¡Ay, felicidades! No, les hemos dicho la noticia. Oh, pero tener noticias es excelente. ¡Amo las noticias! Soy como el monstruo come noticias. ¡Noticias! ¡Nom, nom, 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 nom! Francine. Bueno, aún es pronto, pero estamos embarazados. ¿Significa que ya no viajaremos para esquiar? Vendrán. La cara de Francis me da mucha risa el cachete que tiene. Y cuando habla la boquita gruesecita, parece un pescadito. Que tomarlo con calma, ¿no? No sé cómo pudo pasar. Debiste ponerte mal el condón. Aunque así fuera, es claro que tú no usaste espermicida. Lo hice, solo que tal vez se echó a perder, tenía muchas hormigas. Ha sido así desde que lo sabemos. No estamos listos para un bebé. Estoy furiosa. Te dije que esto iba a pasar. No, ya sé. Tú no eres el afectado, ¿verdad? No, claro, yo eres no, hombre. Es típico. Es lo que siempre no, entiendo. Hacen. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Ay! Es una galletada. ¿Cuántas veces dije que lo siento? ¡Wow! Van a estar bien. Oigan, lo siento. Cami y yo terminamos. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Ustedes tienen que seguir juntos! Sí, los cuatro nos divertimos. ¿Recuerdas esto? Creo que no es divertido cuando la vida que has construido con la mujer que amas se derrumba a tu alrededor. Pero esa también parece más vieja que Francis, ¿no? No es la nariz que tiene, parece una brujita. Hay que arreglarlo. Bien, veo que estamos de acuerdo en lo que hay que hacer. Hacer la casa, colgar toda la ropa y descubrir cómo hacer que Tommy y Cami se reconcilien. ¿Qué creen? Gané entradas para el nuevo show del Cirque du Soleil. Cirque du Hey Hey Hey. Ah, ¿basado en el gordo Alberto? Ay, no, lo dije mal. Es Cirque du Soleil Hey Hey. ¿Se basa en qué está pasando? ¡Danos eso! ¡Hey! ¡Qué abuso! ¿Qué camina así? Es perfecto. Dale una entrada a Cami y yo le daré una a Tom. Cuando se presenten para el show, recordarán lo mucho que nos divertíamos y volverán a enamorarse. ¡Ah! ¡Richard Lewis va a abrir! ¡No tenemos que llegar temprano! ¡Haremos que se reconcilien! Bien, pero algún día mamá y yo necesitamos discutir esa perversa golpiza que me dio la última vez que la vi. Me contestó.
Pero qué resentido es este de ahí delicado, ¿no? Está muy mimado ese niño. ¡Staron! ¡Hola! Sí, quedé inconforme con el disparador de algodón de azúcar. ¡Quiero un reembolso! Ah, gracias. Lo devolvemos y reembolsarán todo el dinero a la tarjeta de crédito. ¡Lo hicimos! ¡Sí! Sí, habrá un reembolso de $14.99 a la tarjeta de crédito de Greg y Terry. Olvidé que usamos su tarjeta. ¿A quién le interesa el dinero de Greg y Terry? ¡Lo supiste todo el tiempo! ¿Por qué nos alentaste a cada paso del camino? ¿Recuerdas ese chiste que dijiste respecto a que yo no podía disfrutar las cosas portátiles? Pues yo disfruto haciéndolo sufrir. ¡Jamás recuperarán esos días que pasaron esperando, idiotas! ¡Qué malo! ¿Somos estúpidos, Steve? ¿En serio lo somos? Tengo una maestría en planeación urbana en la Universidad Howard. Puedo decirte dónde construir un centro de convenciones, pero no puedo decirte cuándo un pez está burlando de mí. Qué planeación urbana, qué risa. Pero este Cloud está muy bueno lo que hizo, se vengó, ¿no? Yo no digo que la venganza sea buena, la venganza no es buena, Ay, ¿están bromeando? ¿Creyeron que este truco funcionaría? Esperen, solo escúchenos. Ustedes son la mejor pareja que hemos conocido. ¡Son perfectos el uno para el otro! ¡Deben seguir juntos! Ay, no, ya es algo tarde. ¡Un bebé no arruinará su vida! ¡La hará grandiosa! ¿Y cómo lo sabes? Porque tenemos dos hijos. ¿Qué? ¿Recuerdas a ese gitano que golpeé en la calle? Él era mi hijo. ¡Mintieron! Sí, pero no mentimos sobre esto. Tener hijos es sensacional, aunque deban cambiar de vida. Créanos, en cuanto tengan a ese bebé, se alegrarán de que entramos a su casa y saboteamos sus anticonceptivos. ¿Ustedes qué? Ustedes son unos monstruos. Tenías razón. Miren en la cara las dos que están atrás de Blanquita, la pelo rubia, qué risa. Oh, van a volver y ahora se van a quedar sin amigos, qué tontos. Dijiste que había algo raro en ellos. Sí, dijiste que ya no podía tener menos de 40. Tiene razón. Ay, Cami, no volveré a dudar de ti. Te extrañé. Vámonos. Salgamos de aquí antes de que uno de estos ancianos sufra un infarto. Quiero ver que ustedes sobrevivan. Estúpidos chicos. ¿Sabes, Stan? Tal vez sea mejor no tener amigos. ¿Qué dices si vamos a casa y nos contamos historias aburridas por el resto de nuestras vidas? Eso se oye perfecto. ¡Han estado hablando durante toda la función! Observa. ¡Lo lamento! ¡Golpe! ¡Bloqueo y contragolpe! Wow. ¡Siempre! ¡Divierte! Le llegó el karma a Stan, ¿no? Salió vivo el moreno. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este increíble episodio. A mí me encantó. Si fue así, regálame tu like. No olvides suscribirte activando la campana de notificaciones para que estés al tanto y nos vemos próximo video. Chao, chao, familia.